Saludos a todos, mi nombre es Coslock. Y yo soy Shira. Y os damos la bienvenida a Forest of the Drizzling Rain. Bueno, chicos, pues hemos buscado, hemos hecho trampita, hemos visto por ahí cómo conseguir el final bueno. ¿Y os acordáis cuando Suga estaba solito? ¿Iba a rescatarla a ella? Pues vuelve, Coslock. Sí, este es el primer momento en el que tenemos control de Suga. Y lo que hay que hacer para conseguir el final bueno, en vez de irse a buscarla a ella, volver. Eso es. Vamos a ir volviendo a donde estaba el puente roto de madera. Y donde estaba el puente roto de madera, había a la izquierda un camino que ella en su memoria no pudo entrar. No. Un cartel ha sido colocado aquí, en el que pone, incluso más peligroso que un barranco. Seguid adelante. Y ahora podemos entrar en una parte nueva. Esto es nuevo, así que puedes guardar si quieres el 7. Vale. ¿Sabes? Bueno, en principio de momento no quiero guardar yo mucho. ¿No quieres guardar? Y aquí hay una cueveseta. ¡Oh! El jarroncito de todos los RPG. Esto parece que es el taller de Suga, ¿eh? ¡Oh! Un objeto hecho de piedra brillante nocturna. Hubo un fallo en medio del proceso. Valiosas herramientas de procesamiento. Piedras brillantes nocturnas en bruto están brillando. Fueron recogidas al final. Hay herramientas para procesar una piedra brillante nocturna. Las he recolectado gradualmente desde mi niñez. Igual deberías de... Igual esto es de Suga, ¿verdad? Sí. Una piedra brillante nocturna que pasó por un procesamiento. Fue hecha recientemente. ¡Tan! Sí. Obtenida piedra brillante nocturna. Una nota ha sido dejada aquí, sobre cómo procesar una piedra brillante nocturna. Todavía hay muchas cosas que tienen que ser añadidas a esta nota. La primera piedra brillante nocturna procesada. Como sea, se deterioró inmediatamente. Equipamiento de mina desgastado. Nuevos tendrán que ser comprados para reemplazarlos. Una caja de bien acabada... ¿De bien acabada? De bien acabada. Hecha con piedra brillante nocturna por dentro. Un estante con libros sobre la ornamentación y el procesamiento de minerales. Necesitaré ordenarlo otra vez. ¡Ea! ¿Y el jarroncito? ¡Ay, el jarroncito! Una hermosa flor, pero se ha marchitado un poco. Habrá que cortar otra. Soy un asesino de flores. Oye, la katana. ¿Qué katana? La de la izquierda. Ah, sí, la he mirado antes. Valiosas herramientas de procesamiento. Bueno, pues tenemos una piedra que no teníamos antes, ¿no? Ahora tenemos una piedra brillante nocturna. Trabajada, brillada... Pues, ahora tenemos una piedra brillante nocturna y eso es uno de los requisitos para conseguir el final bueno. El 7, ¿no? Sí. A partir de ahora todo es igual. Ahora lo que tenemos que hacer es volver arriba y dirigirnos hacia donde estaba Shi-chan, ir matando a todos los monstruitos que aparecían y todo igual que lo que hicimos nosotros al final de la última sesión. Sí. Nos quedaremos otra vez donde en las minas, donde teníamos que leer todos los libros y gritar pidiendo ayuda cuando ya estábamos los dos juntos. Eso es, ahora te vienes por aquí, porque por aquí... No, creo que era por la derecha. Oye, vamos a probar esto. Sí. ¿Se puede venir ya por aquí? Sí, pero tenemos que rescatarla a ella. Aquí yo creo que vinimos, intentamos cortar la escalera y demás, pero... pero todavía no. No. Hay que ir a por ella, bien. Bueno, pues entonces lo dicho, hay que ir al bosque y cepillarse a todos los monstruitos niños. Que eso se hace yendo por aquí. Y se sigue avanzando y acaba apareciendo ella. Así que esto, como es todo igual, nos lo saltamos, ¿verdad? Y aparecemos después en las minas. Eso es. Ok, pues lo hemos repetido todo. Y ya estamos aquí de nuevo. Ya estamos en la cueva con la escalera puesta. Y ahora, cuando Hoslock avance, porque Hoslock eres tú,
¿Lo soy yo? Sí, dale, eres tú. Dios. Pues la puerta de arriba estaba cerrada y volvemos a la puerta de abajo. Vale, comprobamos que la puerta de arriba está cerrada. Sí. ¡Ah, no tenemos la llave! ¡Oh, Dios mío! Vaya, vaya, y ahora entramos en esta habitación que había muchos libritos y muchas cosas. ¡Ay, mira, una piedra! ¿Qué? Está hecho de roca. Vale, vale. Y entramos aquí en la habitación esta. ¡Ah, qué de libros! Todos muy bien traducidos, todos. Todos muy bien. Y aquí teníamos la opción de gritar. No gritar. No gritar. Muy importante, no gritar. Hay que leerlo todo hasta que reventemos. ¿Vale? Eso ha sido una leída. Vale. Y ahora, lenguaje está no sé qué. ¡Están pegadas! ¡Oh, las páginas están pegadas! ¡Vaya, vaya, qué misterio tan grande! Están muy pegadas. ¡Oh! ¡Qué pegado está! Sí. Espera, espera, no corras tanto. Uno se lo preguntaría, ¿verdad? ¿Deberíamos intentar pasar las páginas ahora? ¡Anda, anda! Tras abrir las páginas había una cavidad en ellas, como si hubieran sido agujereadas. Hay una llave en la cavidad. Muy bien, entonces de insistir, de leer el libro, insistir, obtenida la llave. Muy bien. Y ahora podemos volver por aquí. Esto, había que hacer algo aquí. Sí, llevas en el inventario una piedra. ¿Esta? Sí, no se puede poner, ¿no? No. Haz una cosa, guarda en el 8. ¿En el 8, no? Sí. Ok. No, mira, lo que hay que hacer, yo creo, ahora es venir por aquí, utilizar la llave. Muy bien, aquí continuamos jugando, así que despacito, Hoshley. Chan, chan. Hay agua dentro. El agua no parece haber cambiado en absoluto, pero extrañamente parece muy pura. Ajá. Y aquí tenemos dos caminos. Son máscaras, no. Vacío. No, en verdad son máscaras NOH, no. Sí, máscaras no. Hoslo, que está obsesionado últimamente con las máscaras. Entre los antiguos objetos hay un viejo libro de una colección de pinturas imprimidas. Suga, juzgando que esto no tenía ninguna información, inmediatamente cerró el libro y lo puso en el estante. Vale. Pues bueno, nada. Pues nada, no tiene... vale. Lámparas orientales. Libro descolorido ha sido dejado aquí. Para salvar a la mujer es necesario dar ofrendas a un ataúd en un pedestal con un cadáver purificado dentro. Casi nada, ¿eh? Como sea, el contenido del ataúd está incompleto, haciendo imposible su realización. Tal vez es solo la esperanza, llevada por la culpable conciencia de nuestros antecesores, lo que se ha mantenido. Para que la mujer no sea consumida por completo por los hombres, como demonios que destruyeron todo en su locura. Hasta que no encontremos la parte perdida del cadáver, la purifiquemos y la coloquemos en el ataúd, la esperanza no podrá ser sublimada. Incluso aunque solo sea un pequeño fragmento. ¡Fragmento! ¡Fragmento! ¡Vaya, vaya! Un papel que concierne viejos libros y documentación han sido dejados aquí. Los detalles de la estructura interna de la antigua villa Azaka parecen haber sido investigados a fondo. En los escritos que conciernen al gobierno de la villa, es una historia que apesta a sangre. Por un crimen que la cabeza de familia comete, la indemnización solo puede ser pagada con la familia de este. Los niños sufrirán las consecuencias, o eran vendidos a las mujeres hasta que se hicieran viejas o fueran tiradas. Se les agotaba por la villa. ¿Qué coño acabo de leer? Vale, te lo traduzco. Yo creo que
cuando el patriarca de una familia hacía algo terrible, sí, quien lo pagaba era él y toda su familia. Toda la familia, vale. ¿Vale? Justo por pecadores. Bien. Entonces, a los niños los vendían. Dice, a los niños sufrían las consecuencias, o sea, o los mataban, supongo, o eran vendidos. Y las mujeres, lo de que se las gotaba por la villa, me da la impresión de que las mujeres eran violadas y usadas hasta o que se hicieran viejas o que se murieran, yo qué sé. Vale, ahora ya voy yo creo pillando yo porque la, de dónde va a venir la cotorio vaque, ¿eh? Sí, sí, sí. Como fuere, como la prisión estaba a fondo del bosque y como los que dominaban a las mujeres de la prisión eran casi todos hombres, puede suponerse que la indemnización que pagaban era especialmente cruel. Estas privadas prácticas de castigo continuaron hasta que el bosque fue bloqueado. Es decir, que los niños eran vendidos o los mataban directamente y las mujeres de precisamente los que cometían crímenes y tal, las encerraban en estas cárceles y las torturaban. ¿Eso es? Las violaban y las hacían vejaciones y todo lo que sea. Seguramente la Cotorio Vaque fuera una de esas mujeres. ¿Una de esas mujeres? Sí. ¡Ajá! Las mujeres en el sitio prohibido del bosque fueron, tal vez, las que fueron cautivas en esa experiencia. Cuando investigué a mis antepasados, descubrí libros hechos por mis antecesores que escribían sobre hombres que se habían vuelto locos por las esposas de otros hombres. Empezando por aquí, mis conclusiones pueden ser deducido que el crimen de la mujer del que hablaron es una falsa acusación. Esto ya no lo he pillado yo. Vale. Traducción. Creo que lo que quiere decir es que la Cotorio Vaque, ¿vale? Esa mujer que, sí, que aquí se cometieron muchas barbaridades. Sí, sí. Algunas de ellas fueron falsas acusaciones. Ah. ¿Sabe? Que se equivocaron, digamos. Y seguramente la Cotorio Vaque mataron al marido y a toda su familia y a ella la sometieron a torturas horribles. Y no habían hecho nada en realidad. Y no habían hecho nada malo. Lo pillo. La mujer perseguida por el demonio eventualmente se vuelve un yaksha. Al niño, quien puede enviar este yaksha a salvo al yomi, un infierno japonés, le falta un fragmento. Solo para no caer en las manos del demonio. Este sitio es la única protección. Este sitio es la única cadena que lo mantiene aquí. Guarda el juego, Hoslock, una máscara de demonio. ¿Ocho? Sí. Oh yeah. Una máscara de mujer, una máscara de yaksha. ¿No puedes hacer nada en esa habitación? No, en principio no. ¿Tienes ahí agua purificada? Sí. Tienes una máscara de demonio, de mujer y de yaksha. Tienes más cosas que investigar al otro lado, ¿eh? Por aquí, ¿verdad? Sí. Ahí arriba. Hay agua pura dentro. ¡Lavar el fragmento! ¡Bien! ¿Por fragmento podría referirse a esto? La sustancia pegajosa blanca. Sí. Purificado el pequeño fragmento. Ya, ya tenemos... There's water inside. Hay agua dentro. The water doesn't seem to have been changed at all. But strangely enough, it looks quite pure. ¿Vale? Muy bien, ¿verdad? Fantástico. Todo correcto. 8, ¿no? Guardan el 9. Yo creo que tenemos ya el fragmento del cuerpo que le faltaba al ataúd. Sí. Y ahora tenemos que ponerlo en el ataúd. Porque yo creo que ahora lo que tenemos es... Fragmento purificado. Y la piedra brillante nocturna. Ya, y al norte no hay nada, ¿no? Habrá que, sí, a lo mejor sí, pero digo, no habrá que ponerlo por aquí, ¿no? Es que no me he enterado bien quién se convertía en yaksha, ¿la mujer? No lo sé. Voy a toquetear un poco por aquí, ¿vale? No, yo creo que tiene que ser más al norte, ¿vale? Bueno, acabamos de guardar. Si la cagamos, no pasa nada. Vale, vale. Encima de la puerta, una piedra brillante nocturna está brillando. Porque este sitio será puro o algo así. Ajá, y este es el ataúd. Y ese es el ataúd. Ve despacito, Hoslock. Hay algunas cosas escritas en el suelo. Un sutra budista
¿A qué le está rezando? Oh, yeah. Vale. Entonces lo pondré adentro. Gracias. Con esto puedo salir finalmente. Así que, por favor. Y hazme conocer a mi madre. Seguro, seguro, seguro. Que mi madre me está buscando. ¿Será este el bebé? ¿Te acuerdas que ella estaba embarazada? La mujer esa que mataron y tal. Ajá. Ese niño lo conozco. Lo conocí en el bosque cuando era pequeña. Ya veo, ese niño siempre estaba aquí para conocer a su madre. Guarda. ¿Puedo? No. ¿No puedes moverte? Ahora. ¿Nueve? Sí. Nine. Oye, ¿no dice nada del Buda, ni del ataúd, ni del agua, ni de nada más? Sí. Sí. Vamos a llevárnoslo, porque definitivamente había un pedestal de roca en el camino de abajo. Yes. ¡Toma! Yes. ¡Oh, yeah! Yes. No te importa, ¿verdad, Sukakun? Y del, oye, y del Buda, los cubos y todo. Terrible bruto. Vale. Reino de Asura. Reino humano. Reino Deva. Reino animal. Reino de Petra. Reino de Naraka. Infierno. Esta gente tiene muchos infiernos diferentes, ¿eh? Esto es la polla, ¿eh? Vale, se supone que aquí dentro ya no hay nada más que hacer y tal. Ahora hay que llevarle el pedestal a ella. Vale, guarda otra vez antes de irnos de esta habitación, ¿vale? Y vamos a ver que todo salga bien. Ahora se supone que en el pedestal de abajo tienes que colocar... el ataúd. Para un pedestal, aquí estará bien, ¿verdad? Un ataúd fue colocado. Tal vez esté bien así. Pacíficamente. Ajá. Vale, entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Okay. ¿Gritar? Okay. ¿Continuar el juego como hasta ahora? Okay. ¡Oh! ¡Wow! Oh. Oh. Ese sonido. ¿Podría ser que la piedra brillante nocturna de afuera se ha roto? ¡Sugakun! Mi adorable, adorable niño. Rápido, rápido, ven aquí afuera. Sugakun, vuelve. Sugakun. Mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Finalmente te conocí, mamá. Pequeño. Mi pequeño.
Joder, pues vaya madre, ¿no? ¡Dios! ¡Se lo van a comer! Ser agonizante, ha debido ser doloroso. Lo siento, lo siento. Mamá. Mi querida mamá. Volvamos juntos. Estaremos siempre juntos desde ahora. Finalmente se conocieron la madre y el niño. Vámonos. Sin duda la Kotoriobake está bien ahora. Oh, oh. En realidad no. No te dejaremos ir, no te dejaremos ir, no te dejaremos ir. Mamá, 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 aun cuando ella era nuestra madre. Que la que nos mató fue... Mamá, ¿no es así? Eso es... ¿no? ¡Oh! ¡Le están haciendo un ganqueo! ¡Joder! ¡Busca que a la madre! ¿Se la ha roto la katana? Sí. ¡Suga con la espada! Sugakun es muy peligroso ahora. La piedra que estás sujetando protegerá sin duda a alguien importante para ti. Por favor, déjame esa roca. Gracias, gracias. Todo está bien ahora. ¿A quién le ha dado la roca, Hoslock? Creo que a la madre. Todo está bien ahora. Has protegido a todo el mundo importante para ti. Esta roca que hiciste es sin duda tú mismo. Así que... ¿Ves? Ya estás perdonado ahora. ¿Desapareció? ¿Está bien ahora? Sin duda, ese niño y su madre pueden estar juntos apropiadamente desde ahora. Ah.
¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Esa voz es el oficial Mochizuki. Vamos, podemos salir de aquí ahora. ¡Oh! ¡Controlamos nosotros! ¡Guarda, save the game! ¿10? ¿Hay un 11? Hay un 11. Vale, pues guarden el 10. ¿10? Sí. ¡Uy! ¡Qué follón de fantasma y de gente! ¡Oh, vámonos de aquí! Una salida se abre en el techo. ¡Oficial Mochizuki! ¡Yo y Suga-kun estamos aquí! ¿One-san? ¡Sakuma-chan! ¡Así que estás bien! ¡Hey! ¿Están ustedes bien? ¡Oficial Mochizuki! ¡Estoy bien! Oh, ¡por favor, ayúdanos a salir de aquí! Entendido. Solo tienes que aguantar un poco más. Ya mismo te daré algo para lo que puedas subir. ¡Para que puedas subir! Estoy nervioso con la emoción. ¡Ay, ay, ay! Run, run, la moto. Run, run, la moto. La moto por ahí. Yo creo que las motos no se oyen en el micrófono. No, ¿no? Yo creo que no. Solo los niños gritando, ¿no? Solo los niños gritando. ¡Hey! Niños demoníacos que tenemos aquí abajo jugando siempre, ¿eh? ¡One-san! 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 ¡Qué alivio, de verdad! ¡Oh! ¡Ach, ach! Lo siento. Estoy bien, así que no llores, ¿vale? Fue porque el oficial Mochizuki no me esperaba que tardara... ¿No esperaba? No, espera. Fue porque el oficial Mochizuki no me escuchaba que tardamos tanto en venir a ayudar. Como estaba bien, incluso pensó que dijiste que intentaría salvar a One-san primero. O algo así. O algo así. Eso es porque estuviste desmayándote todo este tiempo. No podía dejarte ir a tus anchas por ahí. Bueno, está bien. Es gracias a eso que todo el mundo se salvó. De todas formas, ¿qué fue eso que pasó en el bosque? Todavía me cuesta creerlo. Además, nunca habría pensado que ese sitio estaba conectado a esta mansión. De todas formas, por ahora, escribiré un informe apropiado para esto. Deberíamos organizarnos todos para contar lo mismo. Vale. Bien. Entonces me llevaré a Sakuma de vuelta. Traeré mi libro de registro otro día y os llamaré entonces. Sakuma, vámonos ya. Tus padres están muy preocupados y esperándote. Ay. Venga, vamos. Me disculparé junto a ti. Ay. Olvidé decir esto, One-san, pero... Ese bosque está bien ahora. ¿Eh? Porque no hay ninguna presencia ni ninguna voz. Todas ellas han sido claramente purificadas. De hecho, One-san, incluso si vienes aquí o incluso vives aquí, estará bien. ¿Verdad? Suga-kun, yo... Cuando acabe la investigación de Mochizuki, me iré a casa, ¿vale? Hasta entonces, sobre esta mansión, Suga-kun, deberías hacer lo que quieras con ella. Después de todo, mis memorias de mis padres han vuelto. Como Sakuma-chan dijo, el bosque ha sido purificado y la promesa con la Kotori Obake ya no existe. Además que Suga-kun... No es necesario que te quedes aquí. Lo siento por causarte tantos problemas. No pudimos recuperar tu voz, Suga-kun, pero... Gracias.
Con esto he cumplido mi promesa contigo, Sugakun. ¿No es así? Por ahora vamos a descansar. Desde mañana tendré que hacer algo con mis papeles de la herencia y hacer los preparativos para volver. ¿Sugakun? Sí, Chan. Sugakun, tu voz. ¿Qué pasa, Sugakun? ¿Otra vez nota? Hay un montón de cosas de las que quiero hablar. Sí. Yo también. Hay un montón de cosas de las que me gustaría hablar, Sugakun. Sugakun. Oh, Sugakun. Oh. ¿Y cómo que no hay besito? ¿No hay besito al final? Hombre, yo creo que aquí va a haber besitos y cuero y látigos y todo, ¿eh? ¡Bien! ¡Qué bonito! Bueno, pues este ha sido el final bueno, ¿eh? Ha estado chulo, ¿eh? Ha estado muy bonito. Me ha gustado mucho el juego, ha sido muy bonito. Está muy guay. Con romance incluido, sí me gusta. La traducción es brutal. Y sexo. Bueno, la traducción... La chavala lo he intentado, pero... Sí, pero bueno, más o menos ha entendido. Bueno, más o menos, sí. Y está muy guay, a mí me ha gustado mucho. A mí también me ha gustado un montón. ¡Hostia, tú crees! ¡Oh, todo! Ha tenido sus pequeños sustillos. Sí. Está guay, está su guay. Su sexo también ha tenido. Ha tenido sexo. Y, ¡wow! ¡Oh, la promesa de los dos! Two's promise and one. Y este es el verdadero, este es el bueno bueno. Este es el final de calidad. De calidad. ¡Oh! Y aquí hemos llegado al final de Proyecto 1. O The Forest of the Drizzling. De la lluvia fina. Bueno, pues al final sí que va a llover, ¿eh? ¿Ah, sí? Oh. Sí que va a llover. Yo creo que Suga va a hacer que llueva y mucho. Dios. Me encanta la lluvia. Bueno, chicos, pues aquí termina otra de... Oh, hostia, ha sido corto pero intenso, lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Sí, 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 lo hemos grabado solo en 2 días. Pobrecitos chicos, como veréis, son sesiones y las vamos a cortar según las ideas malévolas de Hoslock. Oh, pero han sido 3-4 sesiones, 3 creo que han sido... 2. ¿Dos? Dos. Como no lo hemos fundido, nos ha gustado, ¿eh? Espero que vosotros también la hayáis disfrutado igual que nosotros, chicos. Y nos vemos en la siguiente guía. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Adiós!